Sí, claro, ahorita que dices el señor González, primero, uno, ¿por qué el señor González? Y luego estábamos, bueno, estabas atravesando una etapa con Botellita y creas, señor González. ¿Por qué, sí, señor González? Digo, ya eres señor González, ahora sí. Pero, ahora sí, de veras. Ahora sí, ya eres de verdad, señor, pero, González. Pero González, ¿por qué, señor desde González? Los 18 años, el señor González desde los 18 años. Uh-huh. Bueno, fue un concepto, un personaje que inventé, que incluso antes de entrar a Botita Jerez intenté pues sacar material como señor González. Uh-huh. Y en eso fue la invitación a integrarme a Botellita de Jerez, y lo que pasó es que señor González se integra a Botellita de Jerez y empieza una etapa, digamos, discográfica hasta que me salgo de Botellita de Jerez, que es en 97. Uh-huh. Entonces, el señor González existía desde antes, incluso había unos temas que me ponían en radio a finales de los 80s. Uh-huh. Pero discográficamente es a partir del 98. Porque tu etapa de Botellita es de finales de los 80s a finales de los 90, ¿no? Más o menos. Sí, fueron 9 años, exactamente como dices tú. Y luego regresé a Botellita de Jerez. Ajá. En donde ya entonces señor González y Botellita iban paralelamente. Ok. Porque regresé en 2012. Ajá. Y bueno, hasta el 2019, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es cuando claro. Fallece Armando.